Chicos del Club de Peggy, soy Ale Velasco, Fernando Martel, en Martes de Ventas, en la llave de las ventas, que la tengo por aquí. Ah, gracias, Fer, que en la llave de las ventas. Y hoy en Martes de Ventas voy a entrevistar a Fernando Martel. Fernando Martel, les cuento, él tiene una maestría en redes sociales y marketing digital, él estudió mercadotecnia y publicidad, él este, ha hecho, es súper creativo. Y hoy vamos a hablar de un tema que me gusta. Nadie te enseña a vender. pero desde que tú llegas de Barcelona, te, te has dado cuenta que, bueno, desde hace muchos años, que no te enseña la gente. O sea, yo trato de enseñarte como mamá, pero tú como persona, ¿por qué en la clase nadie te enseña a vender? ¿Cómo has aprendido? Y enseña a la gente, a los millennials, a la, ¿cómo se, te puedes enseñar a vender? Eh, la realidad es que efectivamente como dices nadie nadie te enseña a vender eh, yo he tenido o sea yo tengo seis años de experiencia profesional de los cuales cinco o los seis han sido de freelance y eso es algo que nadie te enseña a realmente saber tu tiempo cuánto vale eh, sabemos una idea tenemos una idea de cuando vas a, a hacer godín realmente ah pues la oferta es tanto pero cuando tú buscas clientes por tu parte, el saber qué es lo que es, piden y, y realmente te voy, te voy a ofrecer tanto por mi servicio ha sido un tema sumamente complicado. Porque entonces no sabes si es muy caro, no sabes si es muy barato, no quieres malbaratarte. Y una vez Fer me dijo, mamá, yo no regalo mi trabajo. Y eso me gustó, porque muchas veces como que nos cuesta trabajo valorarnos. Por ejemplo, si el promedio de, siendo merca, tu promedio de generar, no sé, una página web es de 120 mil pesos, tú te pones a pensar, yo no puedo ofrecer lo mismo porque soy yo. Entonces, ahí es una competencia realmente de, ¿eres suficiente? ¿Y qué es lo que haces para que realmente valga la pena tu tiempo? Y eso se aplica a todas las carreras. Si eres un abogado, oye, pues tengo que hacer de un contrato habitacional, pero pues, el promedio está en tanto, pues, que en cuanto, en cuanto lo doy, es, un, es una pelea real y constante. Fíjate que algo que me molesta, no sé ustedes, cuando veo en, en los grupos de mujeres, quiero, no sé, un diseñador bueno, bonito y barato. porque qué estamos, eso de las tres veces me choca, me molesta. O hay gente que se malbarata con tarde de, de, de vender las cosas por la misma necesidad que tienen las personas. Y ahorita está más complicado porque a pesar de que ya oficialmente México ya no tiene que traer los cubrebocas, la gente sigue perdiendo su trabajo, las empresas que están empezando a volver al mundo presencial, ya no híbrido, ya no quieren gastar en lo que gastaban antes y esto afecta muchas posiciones, las posibilidades que hacían que, que invertían en el periódico, en la radio. Ha disminuido considerablemente y eso nos, nos afecta muchísimo. Y también otra cosa que, que, que pasa, por ejemplo, también hay que darles consejos a las personas que están buscando trabajo. ¿Qué tal las entrevistas ya cada vez más frías en Zoom? ¿Qué pasa? ¿Qué has vivido tú en todo esto? Ahorita hay una tendencia muy fea, muy, muy fea. ¿A dónde le vamos a ver? Que no te dicen la oferta, el, el, cuánto es la propuesta económica. Eh, oye, pero ¿de cuánto es la propuesta? No te puedo decir hasta que no te hagamos la oferta. Es ahorita está mucho en tendencia. Eh, Entonces de... te dan la oferta de cuánto dinero y también otra cosa. No te lo dan. Este, ah, haz este trabajo, haz este logotipo y vemos y trabajas para la empresa. Son ideas creativas maravillosas y tal vez no te contratan a ti, pero la idea sí la pueden tomar. Sí, eh, pasa mucho también que, sobre todo en diseño y marketing, te piden pruebas para ver si eres buen match para la empresa, pero estas pruebas duran mucho tiempo, estás en un proceso muy largo y mandas tu CV, ay sí primer filtro y pasan seis meses y no te hablan para el segundo y, no, al, ya año, man, y al año y el año hablan y dicen oye estamos listos para el segundo filtro, pero eso fue hace un año, ok, pero ¿de cuánto es la propuesta económica? No te podemos decir, eh, les, se defienden mucho diciendo que lo hacen para saber cuáles son tus, tu, tus habilidades y tu experiencia y a partir de eso te hacen la propuesta. Pero es algo que si tú tienes un trabajo y estás pensando en cambiar o, o crecer, te puedes dar esa libertad de, bueno, según el proceso, tengo mi otro trabajo. Pero gente que está desempleada, que tiene hijos, que tiene familia que tienen que mantener, no se pueden dar el lujo de quedarse a la deriva sin saber cuánto de la propuesta y si les conviene seguir en ese proceso. Sí, porque por ejemplo, si están trabajando tienen que pedir permiso para ir a la entrevista o buscar un espacio para hacer la entrevista en Zoom y, un, y es un proceso largo porque para conseguir el trabajo es les el Zoom y luego es esto. Y o sea, la inversión de tiempo y luego es un volar porque no sabes esto. A ver, ¿qué también qué has visto tú de todos cuando, cuando te entrevistan? algo que me gusta es que eres muy puntual cuando tienes la entrevista y eso les llama la atención eres muy puntual qué características si alguien que va a buscar un trabajo para qué debe de hacer es eso de... número uno si la entrevista dice que vas a entrar a la una tú estás ya puesto al cuarto para la una y a la una en punto le das clic si la persona no entra fue al baño y lo que sea ya no queda en ti yo lo que hago es yo a la una ya estoy conectado le, les doy diez minutos de gracia, y a la una diez, yo le estoy buscando por LinkedIn, por, por correo, no, no. si tengo WhatsApp, Decide, les escribo, yo ya la... estoy conectado. No les digo cuando entré, pero sale el registro. Eh, entran y dicen, Fernando ya está conectado. Pero también es, puede estar, puede decir, este, a la una en punto, decir, estoy listo. Puedes yo, hacerlo. No yo les doy diez minutos de gracia para que no sientan que lo estás persiguiendo. Y que no, aparenta, que no parezca que estás desesperado por tener un trabajo. Que eso también es algo importante. Ah, también, otra cosa, y lo comento: fíjense, muchas veces tienes trabajo más no empleo. Porque el trabajo tú piensas que es el que tiene que estar de 9 a 6 para una empresa. Puedes tener trabajo, pero no empleo. Pero, ¿qué pasa? Tú has visto a mucha gente esa sensación de, de no encontrar trabajo porque necesitan algo fijo. ¿Por qué crees que está pasando esto? La realidad es que no hay nada mejor que la estabilidad económica, eso es 100% seguro, pero lo que pasa mucho es que cuando uno sale a explorar y decir, oye, voy a tener mis clientes, voy a crear mi agencia, voy a crear Así mi despacho, voy tú, a hacer lo que sea. Tu agencia que es el árbol de la vida, ¿cierto? Cuando tú sales, piensas que lo que te van a empezar a pagar... Son los millones, es muchísimo dinero. Y te das cuenta que por lo que tú has visto, que tu agencia o tu despacho, tu trabajo cobra X cantidad, a ti te están dando menos de la mitad. Entonces, ese momento de shock de, ¿por qué a mí me daban más antes y cuando yo salgo personal me dan menos? Entonces, eso afecta mucho. Y por eso es que decidimos regresar a la parte de estabilidad económica y tener algunos proyectos por fuera, realmente. O sea, no poner los huevos en una canasta, no Así dejarte es. nada más con un trabajo, sino también buscar otras cosas, como igualas, como. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace una persona para que le digas de marketing digital o redes sociales? ¿Cómo tú puedes ayudar a las que están del otro lado? ¿Cómo, cómo les puedes ayudar? Ahorita les digo cómo me ha ayudado, pero. La, la, la forma más simple es. Siempre que vayas a mandar un, un CV por LinkedIn, por eh, Indeed, por OCC, por, por cualquier página, lee lo que piden. ¿Mándalo? No, no, no te preocupes si sabes o no sabes lo que están pidiendo, tú mándalo, pero ve lo que piden. Yo hoy en día por hacer eso... Yo tengo cerca de 200 certificaciones en Instagram y en Facebook. Tengo 40 en YouTube. Tengo 6 en Twitter. Tengo un, una certificación de Teinux de Community Manager. Tengo otra con SAE de Mercadotecnia Digital Aplicada. Y tengo todo esto que a nivel curricular es enorme por estar leyendo. BBVA, yo hace unos años, yo, present, yo mandé mi CV para Community Manager. Y pedía... Certificaciones de Facebook Blueprint Que son las de Facebook y las de Instagram Y, la, y las de Twitter Y dije, ¿qué es eso? O sea, en la vida he escuchado eso Y me puse a investigar Y dije, pues, me la está pidiendo BBVA, que es BBVA Tengo que tenerlo en mi currículum Y así fui llegando Me pongo a leer Y veo, ¿lo tengo o no lo tengo? Si no lo tengo, que me cuesta hacerlo y fuimos a, fui a una entrevista con mi mamá, una plática en, en Scotiabank. Ah, sí. Que la realidad es que si yo les, hoy les puedo decir, me quedé con una cosa de esta plática, es algo muy simple. A ver, ¿qué te cayó el Si el hombre no tiene ni idea de la vacante, pero le gusta el nombre, va a mandar su CV. Puede no tener la más remota idea. Como por ejemplo, a ver. Por ejemplo, va a haber una, no sé, analista, SEM, lenguaje, no sé lenguaje, pero todo lo demás, lo, las otras dos sí, voy a mandar mi CV. No pierden nada mandándolo. Es que le y, y una mujer va a esperar a, a saber todo, todo lo de esa vacante. Entonces, la realidad es que no le tengan miedo a las vacantes, no le tengan miedo a mandar el CV, no pierden nada mánenlo exploren en una de esas no les importa que no sepan una cosa pero tienes que invertir también en el diseño de tu currículum que sea bonito que sea una cuartilla y ya dicen que ya no es necesario que sea tu foto ya, ya no es necesario que sea la foto porque se se dio por mucho tiempo eh, el o sea es para que evitar. veían tu foto y decían ay es blanquito entonces eh, como que se veía mucho a racismo y sexismo entonces hoy en día eh, se recomienda que ya no tenga foto para que tu trabajo hable por ti y no, y no tu foto. Porque sí hubieron varios casos al respecto. Y la realidad es que no se preocupen porque sus su CV o como se dice en algunas otras partes del mundo, hojas de vida. sus hojas de vida no sea la más bonita, la más impresionante, si les preocupa que se vea bonita, bajen Canva. Es gratis, fácil de usar y ahí lo hacen y listo. O Word tiene plantillas para hacerlo. Si tienen Mac, Pages también. Hay muchísimas maneras de hacerlo sin gastar un solo peso, dólar, euro. Completamente gratis. Eso está, está padre que, que pueden hacerlo. También estás diciendo que tú estás en, en una red social que es la de LinkedIn. Y yo siempre lo digo, Mac, que es Linke. LinkedIn? LinkedIn. ¿Qué, ¿Qué recomiendas ahí? LinkedIn es la nueva red social. Ahí eh, casi no me entro ahí, ahí me pueden encontrar como Ale Velasco, que, ¿eh? me tienes que ayudar, es que Fer me ayuda en mis redes sociales, él hizo la página, si te interesa a ti, si hizo la página de la eh, llave de las ventas está haciendo ahorita la, la página, ya la, hice. ya la mía, alevelasco.com, DJo Joe Morton también, este ya también va a estar, D. Joe Morton, ajá. T, T. E. H. E. Joe Morton, uh -huh. que próximamente la podrán encontrar en, en Google, uh -huh. Eh, la realidad es que LinkedIn es una plataforma más de red social. Es como una mezcla de Instagram y Twitter completamente profesional. Mm. Ya hay memes, ya hay. Eh, ¿Pero por qué conviene meter ahí en, en el currículum? Porque es donde todo el mundo profesional está. Mm. Si tú buscas. En una tienda que no sea en línea, que sea en una red social, te vas a Instagram, porque la forma en la que funciona es mucho más cómoda y mucho más simple. Si buscas más bien compartir un tema de blog en red social, te vas a Facebook, que lleva haciendo de esa manera por muchos años. Pero si buscas cacarear lo que haces y enterarte de lo que está sucediendo en tu medio, LinkedIn. Yo ya me siento viejo. Y, eh, me meto a LinkedIn. Nada no más tiene 29, 10. Nada, tengo 29, 25. pero me siento viejo porque me meto a LinkedIn y me pierdo una hora leyendo lo que está sucediendo. Es como si estuviera leyendo el periódico, pero de mi medio. Ahí me entero, por ejemplo, que Walmart va a abrir una, una agencia de influencers. Me entero de, de diferentes <laughs> espectaculares de, por ejemplo, hubo una campaña que hizo McDonald's que tuvo que pedir eh, permiso a los bomberos y perdón, porque puso un café en un espectacular y por el café salió un mito y mucha gente le reportó pensando que estaba, eh, se estaba quemando. Incendiando ahí el... el... No, en, no, no. En, entonces, McDonald's tuvo que decirle a los bomberos, de, es un anuncio, es una... De por sí es una chimenea normal, pero la aprovechamos a nuestro favor ese hecho. Pues seguimos aquí en Martes de Ventas. Es que nadie te enseña a, ven a vender con Fernando Martel y está diciendo todo lo que está pasando, Fer, de que eh, tienes que fijarte muy bien en tu currículum, tienes que ser puntual a las entrevistas, eh, tienes que cacarear lo que haces, porque muchas veces cacarear es decir, ahorita Fer comentaba, no, yo tuve una maestría en esto, tuve esto y esto. Se vale, se vale. ¿Cierto? Y, y, y sobre todo hay que preguntar a gente que conoce de recursos humanos qué hay para presentar tu, tu trabajo en tu medio. En marketing, en la parte de diseño se llama Book, en donde tú pones todo lo que has hecho. Y lo ve muchas veces, o sea, lo ve si tiene tiempo, pero va a ser más tu entrevista, lo que vas a hablar tú, cómo te vas a vender. A mí me han girado el CV, lo han roto, lo han hecho bolita, lo han o sea, visto solo para ver mi nombre. Y me piden? tienes Book. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué es el Book, Diles. El Book es un centro donde tú pones todo lo que has hecho. Eh, desde, por, por ejemplo, yo tengo ahí mis páginas web, he puesto diseños, eh, manuales de identidad corporativa. Haz lo, logotipos lo que he hecho, también, ¿verdad? Los logotipos que, que he hecho, eh, dashboards para, para poder saber lo que está sucediendo en Google, en redes sociales, todo, todo lo que he hecho está ahí y si alguien me pregunta oye sabes hacer bla por supuesto está aquí entonces ya no se queden yo dije el hijo te estoy mostrando lo que yo hice lo que yo he hecho entonces, y cada eh, trabajo cada medio tiene algo para presentar lo que has hecho aunque no se use vale la pena invertir tiempo en esas cosas que realmente hablen de lo que has hecho eso está padre porque si hablas de lo que has hecho y lo que has trabajado es siempre, o sea, yo siempre veo que, o estás haciendo una cosa, hizo un logotipo de una miel maravillosa, este, o sea, siempre creas y tratas de hacer lo mejor para, para trabajarlo. Bueno, soy su mayor fan, pero, pero algo que, que me gusta es que has aprendido a venderte, has aprendido, me, has aprendido. Me he equivocado. Ah, claro. Lo he logrado, he fallado, pero... Voy por buen camino, he tenido gente que me ha metido el pie, eh, he tenido jefes increíbles, he tenido jefes espantosos, en que no quiero ver ni en pintura. Mar... Sí, en Reforma tuviste uno maravilloso. El mejor jefe que he tenido y tendré en sí, la vida eh, se llama Javier Andrade, que ha, ha sido en Reforma, y lo digo con nombre porque si él decide salirse de Reforma y crear algo él solo voy atrás de él. Sin ¿Has pensar dos últimamente? Últimamente no he estado mucho es con Es muy Fabi, importante. Estén en pero contacto. ha sido el mejor jefe que he tenido. Y luego he tenido jefes que me dicen: equivócate prefiero equivocarme, aunque no pueda eh, lo que conseguí no pueda volver a hacerlo. He tenido de todo. Pero la, hoy te puedo decir que aprendo más de, de, mis en, de mis enemigos que de mis amigos. Claro. ¿Y sabes qué? como decía decíamos yo Morton y yo en la, presentación de, en la presentación de la llave de las ventas que ya lo pueden encontrar en Amazon, en Gandhi, en sótano, en Google, que decían tú te has hecho de una piel gruesa. Has aprendido en muchos trabajos que te han dicho no, que te han hecho sí, que has tenido clientes, o sea, te estás preparando para la vida. O sea, tu piel ya es muy gruesa, ya si te dicen no es tu vitamina ese, no dices, ah, no me dijeron que no, voy a ver y voy a lograr. ¿Tú qué te has puesto en tu mente? Tú quieres en tu mente que quieres trabajar para, vamos a decir, porque tu mente domina tus pensamientos. Yo donde me gustaría trabajar sería. ¿En un... dónde voy a trabajar? O sea, así, mis dos empresas de ensueño de toda la vida son dos y nada más dos. No es Google, no es Amazon, no es Netflix, es Timberland. Ah, que soy bueno. fan 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 de la marca y Crunchyroll que Crunchyroll es una plataforma de streaming de anime esto que lo vas a lograr te vas a esos a dos son mis unos añitos mis dos sueños pero lo vas a lograr y yo te veo como como en en el extranjero aunque para mí igual ah, pero yo te si sí, estoy un... buscando ser parte de una empresa transnacional donde yo pueda decir sabes que ya me aburrí de México me voy a otro lado pero la realidad es que México es súper mega explotable. O sea, puede ser mil cosas. México no es primer mundo porque no quiere, porque la capacidad del mexicano de aprendizaje y crecimiento y creatividad. Es... No hay límite. Pues qué padre todo. Es, es, eh, todo lo que has aprendido y todo lo que aprendemos en la vida hace que aprendemos a vendernos. Pero que la creencia es, ay, no, es que si digo esto es porque me creo mucho. No, no es que te creas mucho. Hay que seguirle. Tú, tú créetela, créetela, cree en ti, cree que lo puedes lograr. Si Fer se está poniendo que va a estar en Timberland, imagínense, la otra vez le fu fuimos a comprar su regalo okay. y exactamente ahí, ¿ha estado en contacto con este cuate? No, todavía no. no, no. Ah. Le, le, le escribí, me te dijo te que limito? mandó a mí CV, pero no, no. ha sí, Ok, no. este cuate. Era él que era el coordinador visual de las tiendas. Entonces, ¿cómo llega una persona en ese momento en ese instante ahí? Entonces, las cosas son, como diría mi madre, diocidencias, y las cosas se van a dar. Acuérdense que si tú quieres conseguir un trabajo, que si quieres cerrar un negocio, tienes que tener paciencia. Tienes que tener la piel gruesa, tienes que tener vitamina. No, lo que sí te digo es que no pongas los huevos en una misma canasta. Vende chicles, cacahuates o muéganos. Haz diferentes cosas para que recibas el dinero ahí. Las personas más exitosas del mundo dicen que los primeros de dos a tres años son pérdidas completas. Inversión, podemos decir. Son pérdidas completas porque no, qued no quedas tablas y estás ganando lo suficiente para mantener tu negocio a flote, ah, sí. pero no para tener una vida plena. Entonces le llaman a los primeros tres años pérdidas, no inversiones, pérdidas, porque ahí es cuando realmente demuestras si tienes la piel y, y tienes el hambre suficiente para conseguirlo. Después del tercer año es cuando ya empiezas a salir de ese fondo y empiezas a crecer. Paciencia. Pero es como el whisky. Cántale, pues. el whisky se añeja. Hasta que no lo abres, no, no vas a estar ganando. va a estar invirtiendo, 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 invirtiendo. El vino es uh -huh. lo mismo. Ay, sí, tienes que contar el tiempo. Es como, como el bambú, se tarda siete años en fortalecer tus, todas sus raíces. Ya cuando sale la primera herramienta, ya se basa ya. En cambio, el helecho luego, luego es hermoso pero se tarda, tiene menos tiempo de vida. Es impresionante. Yo corté otro día un bambú porque pasaba y a la semana ya había crecido así. Así va a pasar. Ten paciencia y aprende a venderte. Estamos aquí en la llave de las ventas con Fernando Martel. Ale Velasco, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Fer? Me pueden encontrar en LinkedIn como Fernando Martel uh -huh. y en Instagram como Mr. Martel. Mr. Martel. Pues ahí lo podemos encontrar. Soy Ale Velasco, Fernando Martel. Estamos en martes de ventas con la llave de las ventas. Hasta la próxima.